En este momento estamos entrando a Lehi-Acres. Lehi-Acres es una de las ciudades más nuevas de Estados Unidos y del sur de la Florida. Es una ciudad que tiene por ahí unos 20 o 30 mil habitantes. Yo creo que tiene un poquito más, por ahí 50 mil habitantes. Es de las ciudades más, o sea, Fort Myers tiene por ahí unos 300 mil, no, pues 200 mil, y Cape Coral tiene por ahí unos 250 mil. Por eso es de las ciudades más nuevas. La ciudad más nueva de aquí, del Sahuel de la Florida. Es una ciudad que tuvo problemas porque quitaron el banco, embargó por ahí unas 10 mil o 20 mil casas hace 8 años. Ya esas casas, entonces quedó muy solo Lehi porque el banco quitó 20 o 30 mil dólares y lleva 7 años sin venderlas. Ahora el gobierno le obligó a que empezara a venderlas. Ya casi todas las casas las han vendido, ya se están terminando las casas de Lehi baratas, que ya la persona la han comprado y la han arreglado y todos esos bancos las dejó abandonadas casi 10 años, casi que unos 10 años, no, por ahí 5 años hasta que le obligaron a que vendieran las casas. Ya las vendió y ya en este momento otra vez Lehi vuelve a tener vida. Esta es la entrada de Lehi. Lehi tiene una ventaja, que está muy cerquita del aeropuerto. Lehi tiene otra ventaja, que tiene muchas vías para salir a la 75. Lehi tiene otra ventaja, que no hay que pagar agua. Lehi tiene otra ventaja, que los taxes son muy baratos. Lehi tiene otra ventaja, que el préstamo de FHA le presta el mismo para Lehi-Acres. Casi que son unos préstamos muy fáciles, con un interés muy barato. O sea, para Lehi-Acres le prestan ahí mismo. Son casas muy nuevas, son casas de 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes, de más de 1400 pies cuadrados. A veces traen Lanai, a veces trae piso de cerámica, a veces trae todos los electrodomésticos, que es la estufa, la nevera, el microondas, el lavaplatos. Todas las casas tienen aire acondicionado central, todas las casas tienen planta de tratamiento del agua central, tienen su propio pozo, entonces no hay que pagar agua, el agua es gratuita. Solamente el mantenimiento de la planta de tratamiento le cuesta 3, 4 dólares al mes, que es comprar la sal, echarle un montón de sal, que hace la limpieza con el cloro. Ahí está el cloro. Estas casas están cerca al aeropuerto, están como a 15 o 20 minutos del aeropuerto, está cerca a los centros comerciales, está cerca a la 75, está por a 40 minutos de las playas de Fort Myers Beach, que son unas playas espectacularmente bonitas. Tiene Walmart, tiene Publix, tiene clínicas. Por eso es muy barato comprar todavía en Lehi. Por eso en Lehi se han vendido muchas casas, por el precio, por los taxes, por los seguros. Todas las casas tienen un cuarto de acre o 10.000 pies cuadrados. O sea, las casas no son pegadas muro contra muro. Las casas son separadas, ninguna casa pega contra otra casa. Tiene un cuarto de acre, todas las casas pueden hacer una piscina, o sea, todas tienen espacio para hacer una piscina. Todas tienen su propio patiecito de 10.000 pies cuadrados o 1.000 metros cuadrados. Los lotes son de 80 de frente por 1,30, 1,40 de largo, donde usted puede hacer su propia casa. En Lehi también hay casas que tienen lotes que usted puede comprar alrededor, entonces usted en vez de un cuarto de acre puede formar medio acre o un acre comprando todos los lotes de a su alrededor, comprando los lotes de los lados, que en este momento consiguen con precios muy baratos. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017.